tal? Bienvenidos al programa Mi Gente de Cable Plus Televisión y la red Oriente TV. Bueno, nos encontramos originando desde el Parque Santander de nuestro municipio de Guarne con la cámara de Vanesita, Alfredo Castillo Orozco, el montañero mayor. Antes de iniciar, antes de comenzar la remodelación de este parque, hicimos unas tomas, unas imágenes sobre la actualidad del parque. Y ahí mencionábamos que si el de arriba, el Todopoderoso y la Virgen Santísima nos lo permitían, íbamos a regresar nuevamente cuando estuviera totalmente terminado. Ahí vamos observando el antes y el después, la comparación, Parque Santander, parque principal de nuestro municipio de Guarne. Ya las opiniones, los conceptos son de parte de ustedes, si fue positivo o no fue positivo, si mejoró o empeoró. Saquen sus propias conclusiones. Seguimos en este gran especial programa Mi Gente, Cable Plus Televisión y la red Oriente TV. Y úpale, pues, a ver. Después de observar las imágenes del parque principal, el Parque Santander, quisimos hacer una notica aquí con los taxis, los llamados yo más bien los llamo los amarelos, los amarillitos, servicio de transporte de nuestro municipio de Guarne, porque es bueno resaltar las actividades del transporte, de dónde vienen, para dónde van, cómo es el sistema, cómo es el servicio. Ya en cierta ocasión hicimos un especial con los llamados chiveros, o sea, los dayazos. Y hoy que estamos aquí cerca al parque, pues quisimos llegar aquí al acopio, donde ellos prestan el servicio. Vamos a dialogar con alguno de ellos, a ver qué nos comentan, cómo viven, si es rentable, no rentable, sobre todas las garantías que tienen, sobre la seguridad también, que como conductores, si son propietarios, si no son propietarios, ¿cuánto es la liquidación? Enseguida vamos con nuestro invitado muy especial. Vamos a ver a quién nos topamos por ahí. Úpale, pues, a ver, ya regresamos. Seguimos aquí con los conductores, los hombres que prestan un excelente servicio, los reyes del volante, los amarelos, amarillitos. Estoy con Mario Cardona. Mario Cardona, ¿usted qué tal si maneja? Manejo el 279. ¿Cuánto lleva prestando este servicio aquí en Guarne? El servicio aquí en Guarne de taxi lo llevo apenas hace un mes. ¿Un mes? Sí, ah, señor. ¿Recién desempacado? Sí, antes manejaba una buseta para Piedras Blancas. Ah, para Piedras Blancas, mi tierra, para el tambo. Muy bien, sí, señor. Para el Metrocable. Exacto. Y le gustaba el chorizo grueso y cabezón de Mariano. Ah, no, ese Mariano vende unos tamales tremendo. Muy bueno eso allá. Mario Cardona, ¿usted es propietario? No, soy conductor. Conductor, pues esa es la pregunta del millón. ¿Es rentable o no? Pues en este momento está algo apretadito porque, pues, principio de año, pero
supuestamente esto se compone por ahí en 2 mesecitos, si Dios quiere. Porque hay comentarios por ahí, pues, extraoficiales, lo digo yo, que la liquidación es muy alta. ¿Cuánto están liquidando al mes? Estamos liquidando 430 mil pesos y aparte de eso, nos toca pagar la seguridad social. Y la listadita del carro. Ah, sí, eso ya viene de cuenta del conductor. Del conductor, y si se les pincha una llanta, ¿quién paga? Nosotros también. ¿Y si de pronto tienen que tomarse un tinto? Ah, pues imagínese, eso va de cuenta del bolsillo de uno. A ver, hombre, Mario Cardona, usted qué es lo que... Ahora vi que me le dijo a Apolinar Castaño, de que el turno es suyo, ¿esto es por turno? Sí, señor, aquí tenemos una lista del que vaya llegando, entonces lo vamos apuntando, ¿cierto? Y a medida de que ya vayan saliendo, vamos tachando para no equivocarnos. Ahora salió Apolinar, ¿quién sigue? Ahí sigue el mellizo, 285. ¿Y usted está de qué turno? Yo sigo después del mellizo, el 279. ¿Es verdad que usted es después del gemelo, después del mellizo? Sí, señor. ¿Cuántos taxis están afiliados aquí a esta empresa? ¿El nombre de la empresa es Copetransgur? No, señor, se llama Transguarne. Ah, Transguarne, porque aquí hay Sotragur, Copetransgur. Y Sotragur. Exacto. ¿Ustedes son? Nosotros somos Transgur. Transgur, no, usted es Transgur. Transguarne. Exacto. Eso, sí, Transgur es, esa es la de Piedras Blancas. Esa se llama Copetransgur. Copetransgur, eso es como todo de Gur, de Guarne. Sí, Guarne, puro guarneño. Sí, y a ver, ¿y cuántos taxis medio que están afiliados? Más aquí hay 14 taxis. 14 taxis, ¿y hay cupo? No creo. No cree. Vanessa quiere que un cupo. No, para un triciclo. Eso está como difícil. 14 taxis. ¿Y cómo es la competencia? ¿Es leal o desleal? Pues hasta el momento, lo poquito que llevo acá, pues bien, sí. La competencia no es que sea como mucha, solamente por la noche. Por la noche sí hay una competencia muy brava, pero pues yo creo que todo el mundo es que tenemos derecho a comer, ¿no? Este Mario no se queja, él dice que es normal. Por ahí algunos me dicen, no, hombre, hay mucho pirata, hay mucho dallazo, pero para todos sale eso. Ay, hermano, pues imagínese, si todos tenemos familia que mantener y todo, pues ahí, pues, ¿qué más va a ser uno ahí en ese sentido? A ver, Mario, ¿qué le gusta más, la busetica o el taxi? Pues personalmente me gusta más el taxi porque con la buseta es muy esclavizante, en cambio con el taxi es más serenito el trabajo, sí. O sea, ¿que a usted le gusta la palanca grande o pequeña? Ah, no, pues de todas maneras la palanca grande es buena también porque... la cabeza. Los clientes, ¿son más de la zona urbana o de las veredas? Hombre, no, aquí se sale para todas partes. Aquí de un momento a otro salen hasta carreras para Medellín. Sí, no todas las veces, pero sí sale mucho. ¿Y para salir para Medellín, de pronto tienen que sacar una planilla especial? Sí, vale 8 mil pesos la planilla. ¿Por ya el abandono de rutas que hay allá? Abandono de rutas, sí, señor. Entonces, llenamos la planilla y ya podemos salir, vale 8 mil pesos. Ahí llegamos a un acuerdo con la persona que se va a transportar para poder comprar esa planilla, ¿sí me entendés? Y de pronto para las veredas hay que preguntar mucho, por ahí hay caminos muy agrestes, muy difíciles, caminos reales, donde pues por la calidad de automóvil o que son carros más bajitos no pueden entrar. Pues hasta el momento, pues yo creo que las personas que vienen a coger taxi son conscientes de que la carretera está buena para poder ingresar con ellos, con los taxis allá. Porque la otra vez escuché una exclamación que alguien vino, yo pasaba accidentalmente, y le preguntaron, ¿para dónde va? Y me dijeron que Guapante parte arriba, no va a estigmatizar ni a señalar a nadie. Me dijo, no, esa entrada ya patina un gurre. Pues no estoy hablando ni de paisano, sino que patina un gurre, porque dijo, es un pantano que van a entrar a este carro. Pues lo que pasa es que en invierno es una cosa muy diferente a como es en verano, ¿cierto? Ahora yo cogí este taxi en veranito y por el momento pues nos ha ido bien, ¿cierto? De pronto puede que en invierno se complique un poquito más la cuestión para estos carros en una vereda de esas, pero hasta el momento no he visto ningún problema. Déjame, Mario, ¿y de qué horas trabaja, hombre? Yo llego aquí unas veces a las 10, a las 11 de la mañana y me quedo hasta las 12 de la noche. Una jornada larga. Sí, fines de semana me quedo hasta las 3 de la mañana, 4.
Depende cómo esté el boleito. Porque hay que hacer la liquidación del patio. Esa es la principal. Es hay que tanquear, hay que alistar el carro. O sea, la listada para los televidentes que más o menos queda listada es la lavada. De pronto la aspirada, de pronto los que les gusta betunar la llantica, lavar el motor. Normalmente la lista es la lavada. Sí, esa es la lavadita del carro. La tanqueadita, obviamente, pues de ahí salen las carreras, pues el combustible que gasta el carro. No es fácil, ¿cierto? No. La papita, como decimos nosotros, la yuquita de los conductores. Unas veces se nos puede estar embolatando. A eso iba, hombre, Mario, hombre, con usted se charla muy bueno. Muchas veces, y no solamente aquí en Guarne, sino en Medellín, en Río Negro, en cualquier municipio, le dicen a uno, no, hombre, hay veces uno escasamente la liquidación del patrón y se va uno sin la de uno. Sí, algunas veces pasa eso porque el trabajo está pegadito. Por ejemplo, en estos taxis, cuando más se mueve es cuando hay quincena. Después de que haya quincena, hay boleíto. Mientras no, siempre le queda uno durito. Hay que trasnochar bastantico porque si no, no llevo uno nada a la casa. Claro, eso es verdad, ¿no? Y de verdad que hay que apoyar este transporte, como hay que apoyar todos, porque este es un valor agregado en nuestro municipio de Guarne. Anteriormente, hace muchos años, y cabe resaltar que Guarne está progresando mucho, la evolución es impresionante, la forma de construir aquí es grande. Y el transporte hace falta, por eso hay que apoyarlos. Mario, pues yo para dejarlo, para que siga trabajando, si quiere, alguien quiere decir, ve, yo voy a llamar me gustó la forma de hablar de Mario, la formalidad, quiero solicitarle un servicio, ustedes también los llaman y van a domicilio. Claro que sí, esos serían clientes pues de nosotros, aquí llamamos cliente, por ejemplo, puede llegar alguna persona que ya sea cliente de algún conductor y se puede ir brincándose el turno. Tranquilamente. Ya, sí, se lo pueden brincar porque lo llaman. Exacto. Si aquí llega un conocido suyo, por ejemplo, un buen amigo, un familiar, y usted no tiene el turno, puede decir, Mario, hágame la carrera, la puede hacer. Tranquilamente. Y los compañeros entienden. Claro, porque uno también los entiende a ellos. Pero yo veo el compañerismo, la solidaridad. Ahorita le tocaba a Apolinar y usted, vea, le toca a Apolinar. Vamos a esperar que llegue a ver que también nos dé de pronto una notica, una entrevista, a ver cómo va también con este transporte, Mario, y a qué número lo pueden llamar. Pues el número en mi teléfono es el 312-644-0361. Con mucho gusto les podemos servir a la hora que deseen. Vea, ahí aparece en la pantalla de caracteres Mario Cardona. Sí, señor. Y Mario también Cardona. Es WhatsApp. Ese es WhatsApp, sí, también. Le pueden escribir, sí, Mario, señor. Si me pone una carrerita a tal parte, yo estoy en tal carrera, en tal calle o en tal vereda, en tal barrio. Con mucho gusto le servimos. Mario, pues mucha suerte, hombre, que le rinde, que haga la liquidación. ¿Cuántas carreritas ha hecho hoy? Hoy me he hecho una apenas. ¿Una apenas? ¿Y grandecita o pequeña? No, pequeñita, pero ahí vamos. ¿Eso es el nombre de Dios? Sí, señor. Apenas está comenzando, claro. ¿Ya calibró las llantas? Ya calibramos las llantas. ¿Ya revisó aceite? Ya revisó el aceite. El agua, líquido de frenos. Es lo primero que uno hace cuando sale de la casa. ¿Y ya tanqueó? Ya ¿o está, le echó agua? No, me tocó ajustar. Eso no anda con suspiros o ilusiones. Ah, no. Ilusiones. Eso ahí es que tanquearlo, que claro tengas. Que sí. Bueno, Mario, mucha suerte. Yo voy a hacer una pausa y voy a seguir aquí. Me gusta mucho resaltar la labor de la gente que trabaja en Guarne, del transporte, de los agricultores, de todo, porque este es mi programa, mi gente, Cable Plus Televisión y la Red Oriente TV. El nombre lo dice, valga la redundancia, En Busca de Mi Gente. Mario, mucha suerte. Con mucho gusto. Oye, si usted le dice trae a un pasajero, yúpale, pues a ver, no se asusta. No, pues. Dígamelo pues, a mí. Pues, yúpale, pues a ver. Ya regresamos, pues. Yúpale, pues a ver, aquí me encuentro con uno de los conductores, bien pues sigan, para Apolinar Castaño. Don Apolinar, ¿cuánto en esto del servicio público, servicio de taxi? Yo llevo más de 25 años. 25 años, vea, por aquí le resultó una carrerita, es por turno, bien pues señor, servicio. Bueno. Thank you.
liebre aftosa es una amenaza para la ganadería colombiana. El ICA reportó la presencia del virus que se transmite fácilmente. Las alarmas están encendidas. Esté en la jugada, revise sus animales y reporte cualquier anomalía de inmediato al ICA o a la UMATA de su municipio. Y rechace el animal del que desconozca su procedencia o que no tenga guía sanitaria de movilización interna de animales. Todos unidos contra la aftosa. ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Mi papá ordeña vacas y a mí me gusta ayudarlo. Me gusta estar en la casa, pero también me gustaría ir a la escuela. Si voy a la escuela, podría ser médico de vaquitas para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos. Y a mi papá. Ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá, pero me gustaría. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. El Banco de la República ha puesto a circular el billete de 20 mil pesos, el segundo de la nueva familia. Los canales de la Mojana, el fruto de Lanón y la orejera Zenú, junto con el sombrero vuelteado y el presidente Alfonso López Miquelsen, son la imagen del nuevo billete. Tintas e hilos de seguridad con efectos de cambio de color y movimiento, así como elementos táctiles, facilitarán su verificación y brindarán aún mayor confianza. Colombiano, colombiana, este es tu país, nuestro país. El 12% de nuestra población, más de 6 millones de personas, son víctimas del conflicto armado. La población de un país como Paraguay o El Salvador, muchos no. Unidos podemos reparar a las víctimas. Tu aporte cuenta. Para hacer tus donaciones, visita www.unidadvictimas.gov.co. La paz es posible. Preparémonos para la paz. Autoridad Nacional de Televisión. Bueno, seguimos con este gran especial de los conductores del servicio de taxis, muy cerca al parque principal. Estamos aquí para los televidentes que nos siguen a través de internet, a través de YouTube. La ubicación de este centro de acopio es muy sencillo, cerca al parque principal, a media cuadrita, donde está la administración municipal. Se llama el Parque Lleras, es un punto muy estratégico. Y aquí estoy con un gran amigo, otro conductor, que tiene buena clientela. Se trata de Alberto Vanegas. Alberto Vanegas, ¿contento manejando taxi? Sí, bastante, bastante. Yo aquí como 6 o 7 años, pero hasta... ¿6 o 7 años? No, menos. ¿Cuánto hace que inició pues esta empresa? Esto inició en el 2013. ¿Más o menos cuántos años? 7 años, ahora en julio. ¿Y usted de los... No, yo llegué cuando llegaba. ¿Primeros? Como 4 meses ya. ¿Los pioneros? Los pioneros, sí, señor, sí. Usted con una amplia trayectoria y experiencia en esto de la cabrilla, también manejó sí, tracto, manejó, mula, volqueta. Mula, doble troque, yo dije mucho, volqueta, esto he manejado de todo menos. No, no tengo mucha la diferencia después de coger una cabrilla, una palanca tan grande, montarse en uno tan pequeño. Uno se siente aquí muy bajito.
Sí. La diferencia es mucha. Es que lo van a atropellar todos. Ay, María, no se siente que como un mosco. Al principio eso es duro, ¿sí? Duro, duro, bastante. Da nervios. Nervios, bastante. Ah, no, ya usted mete no, ya cualquier huequito. No, ya cualquier parte entra uno, sí. A ver, Alberto, ¿y en estos 7 años cómo le ha ido? Me ha ido muy bien, sí. Ay, me ha ido bien, gracias a Dios. Hasta ahora no han habido operaciones como anomalía rara, no. Todo bien. Muchos problemas con los carreteras, con los azules, pero esa vez, eso es como dice, normal, sí, eso es como dice gajes del oficio. Pero muchas veces es descuido de uno, falta de precaución de uno. Sí, de pronto la falla es de uno y no. Porque usted no tiene los documentos al día. Si usted abandona la ruta, si no hace todo legalmente, pues obviamente va a tener problemas. No, y muchas veces no sé, es como una vez que a tirar un evento y me ha salido caro. Sí. Muy caro. El año pasado me fue muy mal, pero este año ya me estoy midiendo mucho. Correte para acá un poquitico, hombre, para preguntarte algo aquí al oído. La seguridad de ustedes, o sea, en cuestiones de robos, de atracos, porque hay que preguntar eso, porque no, es claro. Que esto se presta mucho que se monte una persona con ganas de lo ajeno y le roben. Sí, claro. ¿Hay seguridad o no hay seguridad? Sí, hay seguridad. Lo que pasa, Alfredo, es que esto es como una aventura o malas. A mí hasta ahora no me han atracado. Aquí han atracado a los compañeros. Pero, y así, porque yo no sé a qué no trabajo. Pero eso es un flagelo a nivel nacional. Sí, eso no sabe, es de suerte. En cualquier momento le caen a uno. Y la gente lamiendo el tiro, porque usted anda con plata y entonces la gente se va. El mismo pasajero se puede estar notando que uno anda con plata y entonces hay que andar muy medido. Claro, y yo le hice esta pregunta para enviar un mensaje. Ahorita, anterior a la nota suya, hicimos una con Mario Cardona, compañero suyo. Y él nos manifiesta pues que el trabajo es bueno, pero que es duro también porque hay que conseguir la liquidación del patrón. ¿Es propio el taxi? No, también. Yo liquido. Bueno, la liquidación, la lista de la gasolina. Entonces, un llamado a los amigos del bajeno, hombre, hay que respetar este gremio de taxistas. Antes hay que ayudarles, hombre, hay que colaborarles, porque ellos salen con la ilusión todas las mañanas a conseguirse el sustento de su familia. Y vuelvo y repito, la liquidación del patrón y tantos gastos que originan, que la montada una llanta, que de pronto la liquidadero, parqueadero. Todo el de 41. Mientras llegan las carreras, que un tinto, que un perico, que una gaseosa, muchas veces la primera carrera se van a tensiones. Ya Mario me está diciendo que vamos a tomar tinto, ahí se le va a ir la primera carrera que ha hecho. ¿Cuántas carreras ha hecho Alberto? Yo he hecho 2 carreras también. ¿Ya lleva dos? Ya llevo dos, sí. Le lleva una ventaja a Mario, sí. Sí. Apolinar acabo de salir con una. Mario es la primera. De Apolinar, bueno, aquí la primera y esta. Sí, voy para la tercera, voy para Medellín ahorita, creo, pues no me han confirmado, pero sí creo. Un viajito a Medellín siempre ayuda bastante. Sí, porque, ¿cuánto vale una carrerita a Medellín? Eso normalmente, uno, como muchas veces nosotros nos buscan para hospitales, uno cobra para 120 con la espera, pero hay que pagar parqueadero, el peaje, que planilla, entonces se va largo. Vamos a hacer un negocio ahora que no hay tanto flujo de carro. Vamos a invertir los papeles. Usted va a ser el periodista, no, usted va a ser el presentador y yo voy a ser el conductor. ¿Listo? Venga, a ver, yo lo interrogo, usted me va preguntando y yo le pregunto a usted. Yo quiero sentarme en el puesto suyo, a ver qué se siente ser taxista, por un minuto. ¿Listo? Vamos pues, ¿dónde quiere que lo lleve? De Charango, para que no tome media. ¿Media, buena entera? ¿O a qué vereda? Ah, no, donde usted quiera, donde usted quiera me lleva, papá. Bueno, vamos a ensayar. Vamos a ver, Alberto, va montándose al lado de allá y yo me monto a la vaca. Don Alfredo es tan amable, me lleva hasta la charanga. ¿Cuánto vale la carrera hasta la charanga? Lo que le hayan cobrado allá. Pues allá me cobran 10 mil pesos, usted verá si me lleva por eso. Le digo, Alberto, pues ya, esto es el taxista, minutos, está el nombre. Usted dialoga mucho. Que hablan. No, a mí el que me pone a conversa, le converso. El que no, porque hay muchas mujeres que no les gusta que uno les ponga conversa, otras sí, pero yo a las personas que le pregunte a dónde viene, que qué tal le parece el pueblo y todo eso, entonces la gente se anima mucho. Este está bueno, ¿cierto? Sí, este bueno. Estamos aquí de Charango, pero vea, vemos el carro, el móvil de Cable Plus Televisión. Hombre, Alberto, pues esto de ser taxista es bueno. ¿Usted por qué no se dedica a entrevistar, a hacer periodismo, a hacer programa a mi gente? Y yo a ser taxista por 8 días y yo le liquido y usted me liquida. ¿Quiere cambiar más, Alfredo? Cobro y cobro.
Sí, que usted quiere. Nos estamos en tinta y seguimos a la charanga. Alberto, entonces vamos a tomarnos un tinto y diga yúpale pues a ver. Yúpale pues a ver. Ya regresamos pues. Listo. Los 10,000. Listo, ya los pago. Listo, le va a dar 12,000. ¿Álvaro qué? Ortiz Ruiz. Ortiz Ruiz, ¿de dónde es Álvaro? El Colorado. El Colorado. Hereda el Colorado. Guarneño pura cepa. Entonces, tu pura cepa, nacido aquí en Guarne. Nacido y criado en Guarne. Sí. Antes de que se dedica a esto de manejar taxi, ¿o antes qué hacía? ¿Antes qué hacía? Operador de maquinaria pesada, retroexcavadora. Ah, usted tiene mucha experiencia. 20 años. Yo le decía... Volquetero. Sí. Ah, no, yo le decía a Alberto Vanegas que también mulero, volquetero. Sí. Y que volquetero. Cuando pasan un carro tan pequeño siempre extrañan al principio, sí, ¿cierto? Claro, sí. Piensan que esas volquetas que usted manejo se las van a montar. Ah, sí, cree uno que se le... las sí. Ve uno encima. Encima. Alberto, ¿cuánto lleva ya de taxista? Llevo 5 años larguitos. Ah, también es de los pioneros. Sí. Alberto, ¿y carro es propio? Tengo la mitad. Ah, Álvaro, corrijo, Álvaro, porque es que Alberto es el otro, Herrera, ¿cierto? No, él es Alberto Vanegas, y hay otro que se llama, el sombrerón, ¿cómo es que se llama? Oscar. Ah, Alberto Vanegas, ¿cómo está con Alberto? Álvaro Ortiz, de Colorado. Veré el Colorado. Usted me decía, ¿el carro es propio? La mitad. La mitad, ah, pero bueno. O sea, que usted se liquida sí. La mitad y le liquida al socio. Al socio. ¿Le va bien? Me va bien, ¿para qué se queda aún? ¿Y si algún usuario, un cliente lo quiere llamar, quiere decir, Álvaro, quiere una carrerita, ¿a qué número lo pueden llamar? ¿El móvil suyo? Al móvil mío es el 07. 07, ¿y el número de celular? El número, pues, el oficial para el público. 311-60-632-38. Ahí aparecen en la pantalla caracteres, repítame lo que yo quiero grabármelo por si de pronto necesito algún día un servicio. 311-60-632-38. ¿Qué mensaje le envía usted a la comunidad como taxista? Que estamos para servirle a toda la comunidad, prestarle un servicio bien prestado, con buen... servicio pues a todo el personal que lo necesite y colaborarle lo más que pueda. Qué bueno, hombre, yo siempre he dicho bienvenido sea este gran servicio. Sí, y ha ido en ascenso, ha ido creciendo. Yo me acuerdo que iniciaron 2 taxis. 2, sí. Y ahora hay 14. Tenemos 14 carriles. Y no hay cupo. Hay que apreciar y apoyar y valorar este servicio porque es un servicio muy bueno. Un servicio alterno, muy cómodo. Sí, muy cómodo para una persona de edad, que hay viejitos pues que ya no son capaces de subirse a un campero. Ah, y en sí. Un carro esto se sube muy fácil. Y se bajan fácil. ¿Y las tarifas son económicas? ¿Sí? Ah, sí, muy económico. Aquí una mínima aquí son 6,000 pesitos. Para recorrer todo el pueblo aquí. Qué bueno, también sí. para el turismo. El turismo debe ser una empresa, mejor dicho... digámoslo así, una industria del turismo en el municipio de Guarne. Ustedes con los turistas son muy cordiales y todo, porque un turista satisfecho atrae más turistas. Y nos piden el número para que volvamos y lo recojamos en la finca y vamos por él y volvemos a regresar aquí. Les gusta mucho que los traigamos donde se coja la buseta fácil para Medellín. Qué buen hombre, Álvaro. Sí, amigo. ¿Y cuándo vas a comprar la otra mitad? No la venden. No. Ni usted vende la suya. Ah, no, porque allá... O sea, que son buenos hoy, ¿entiendes? Ah, sí. ¿Cierto? Ya, un feliz matrimonio. Llevamos 5 años y nunca hemos tenido un desacuerdo. Qué bonito eso, hombre. Sí, yo eso es un mensaje, sociedad. Un mensaje bonito para todos los que tienen sociedades, que todas no son malas. Ah. Ahí nos quieren para que es que la sociedad, ni con la mujer, ni con la cobija. Pero vea que sí, sociedad es buena. Sí, yo llevo 5 años y no tengo que sentir nada. Antes creo que es de ir ahorrando y capitalizando para comprar otro entre los dos. Y me libré el medio carrito con él mismo. No vendí nada de lo mío. ¿Sí? Con el mismo carro. El mismo carro me dio para pagar el medio. Para que vea que con juicio se hacen las cosas.
Muchas veces nos quejamos que es que no sirve, que esto tal cosa, pero hay que ser juicioso. Y le hice mejoras a una casa con el mismo carro. Vea. Tengo por ahí ganadito, la finca, y eso me lo hago el mismo carro. Vea qué bonito, hombre, Álvaro. Pendemento de la mitad suya, hombre. Va a tocar. Bueno, Álvaro, yo sigo aquí haciendo más noticas, hombre, y que sigan así, y que siga... Yo le pague a mi hijo por esta entrevista, que esto nos sirve a todos. Claro, y hay que apoyar, y este programa lo pueden seguir a través de YouTube, internet, si usted tiene familiares en Bogotá, en Estados Unidos, en Medellín, ahí lo pueden ver. Qué bueno. No solamente aquí a nivel local, decime yúpale pues a ver. Yúpale pues a ver. Aquí estamos pues, ya regresamos pues. Restitución de tierras, el gobierno nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene una hectárea y está con 8.000 plántulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos económicamente, nos estamos beneficiando, no solo mi persona. Es mi hogar, las demás comunidades. Ya no vamos a ser víctimas, sino unos empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando. Todos por un nuevo país. Se vara por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal. Y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico información@antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72, número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión, haga uso de sus derechos. ¿Y si dejamos atrás los prejuicios? ¿Y si dejamos de juzgar, de sospechar, de estar prevenidos, de vivir en el pasado y desconfiar? Avancemos, entendamos lo que pasó, extendamos la mano y reconciliémonos, brindemos oportunidades y convivamos en paz. Construyamos una Colombia en la que quepamos todos. Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Autoridad Nacional de Televisión. Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos es que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos, más osos, más agua, más vida. Gracias osos de anteojos. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. Invima, Gobierno de Colombia. ¡Hey,
Despiértese, usted no ganó nada. Esta apuesta es ilegal y no está autorizada. Y al que se lo vendió, le pueden dar 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Para saber si una apuesta es legal, comuníquese a nuestra línea nacional o ingrese a la página web de Coljuegos. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Gobierno de Colombia. Bueno, seguimos, pero por allí veo un gran amigo, un gran líder social de nuestro municipio de Guarne. Hola, don Víctor Hugo Herrera Rivera. Don Alfredo Castillo, ¿cómo está usted? Buenos días para todos. Lo veo por aquí a las carreras, va claro para su sitio de trabajo. A hacer diligencias y para ir al trabajo nuevamente. Al tradicional café Medellín. Claro que sí. Donde el salchichón es bueno, el chorizo también, el buñuelito y todo rico y todo sabroso. Todo el pescadito, los tamales, todo muy rico. Bueno, Víctor Hugo Herrera Rivera, usted es un líder social, usted es una persona muy inquieta. Una persona que trabaja y que le gusta el buen desarrollo de nuestro municipio. Hoy estamos realizando para el programa Mi Gente de Cable Plus Televisión y la Red Oriente TV y a través de YouTube un gran especial con este transporte que son los llamados taxis de nuestro municipio de Guarne. Yo le digo los amarelos, por decirle amarillitos. ¿Qué opinión tiene usted sobre, como líder y como ciudadano del común y corriente, de este servicio en Guarne? Don Alfredo, ante todo, pues muchas gracias por invitarme a dar este comentario sobre este transporte organizado. La verdad, yo desde hace más de 20 años que vengo trabajando con diferentes organizaciones, entre ellas también en esa época me tocó hacer parte de las directivas de una empresa muy reconocida acá en el municipio. ¿De cuál, digamos? Y de Copeguarne. Ah, Copeguarne. Sí, fue, yo fui directivo, además fui gerente encargado en un tiempo, pues, un poco tiene tiempo. Tiene vasta experiencia. Claro que me ha tocado trabajar también con este sector. Y pues la verdad que quiero felicitarlos, aprovechar porque de verdad este transporte organizado realmente ayuda para que haya más desarrollo en un municipio tan querido como el nuestro, que es Guarne, y que cada día vemos más progreso en él. Muy bien, Víctor Hugo, una persona bastante experiencia que tiene conocimiento sobre las actividades del transporte, y la verdad sea dicha, esto es progreso, esto es desarrollo, y hay que apoyarlos. Hay unos que son propietarios, otros que liquidan, otros que tienen sociedad con otra persona, pero ahí, humildemente, se ganan el sustento de sus familias, unos van librando su vehículo, otros liquidan bien, unas veces les va a regular, otras veces mal, otras bien, pero ahí se sostienen. Y hay que apoyarlos, Víctor Hugo, pues gracias. Don Alfredo, de todas maneras quiero hacerles una invitación muy especial a todo este gremio y a las otras organizaciones. O sea, cuando trabajamos todos en unidad, estoy convencido que llegamos más rápido y mucho más lejos y que todo esto redunda en beneficio de todos. Todos los días no son iguales, pero con una buena organización, con un buen servicio, estoy convencido de que las empresas cada día crecen mucho más. Vea qué buen mensaje, muy bonito, Víctor Hugo. Don Alfredo, gracias. Muchas gracias. Oiga, y feliz día para todos. Para que siga pues el camino, iba claro, muy rápido. Sí, claro. Diga yúpale, pues, yúpale, pues a ver. Protagonista, otro gran taxista, le digo así, en el argot popular, en el gremio, Óscar Alzate, él es el popular sombrerón de Hojas Anchas. Que no es lo mismo. Oiga, Óscar, pero yo a usted lo conocí manejando un tallazo.
Manejé Dayazo por ahí 20 años. ¿20 años? ¿Cuánto lleva aquí en esta labor como taxista? 3 años más o menos. ¿Cómo le ha ido? A mí bien, me va bien. Pues la da bien. Sí. ¿Por qué le dicen el sombrero? Por obvia razón. Ahí puedes mirar a ver. ¿A usted sí le cae ese sombrero en el taxi? Y a él también le dicen el de hojas anchas, no lo digo. Omito. Oiga, Oscar, ¿cómo es el compañerismo aquí? A todos le estoy preguntando algo diferente. A usted le pregunto, valga la redundancia, ¿cómo es el compañerismo? Pues para mí bien. No debe faltar pues la mosquita por ahí, pero... Como decía mi amita, que es que la mosca en el vaso de leche. Sí, pero... Eso es normal. Pero sí, no han de faltar por ahí los roces con algunos, pero yo personalmente tengo muy buenos compañeros acá y creo que yo también soy buen compañero para ellos. Es una familia muy unida. Somos una familia, claro. ¿Usted normalmente cada cuánto le hace mantenimiento al TAS? Yo por ahí cada 15 días. ¿Usted? Del taller. ¿Y en el taller? ¿Qué le estaba haciendo? ¿Afinación de motor? No. ¿Cambio de aceite? Suspensiones. Ah, ¿y no dañó un eje por ahí? No. No. Únicamente engraso y todo eso. Y suspensiones porque estos carritos siempre tragan destapada. Oscar, ¿propietario o liquida? Líquido. ¿Qué juicio? Y hace la liquidacioncita y para la yuquita, para la papita. Ahí queda para la yuquita y de pronto por ahí para la guardiantico también. Bueno, Oscar, alzate, ya vamos finalizando este gran especial. Un mensaje para la comunidad, un mensaje para sus compañeros. No, que tratemos de ser bien unidos. Y también una recomendación, que hay que tratar bien el veraneante, al turista. Claro. No, y también los nativos, porque un buen servicio proyecta una buena imagen. Sí, actividad con los turistas y con todo el mundo. Alberto, ¿cómo se siente usted con los compañeros? Bien, bien, bien. ¿Hay buen compañerismo? No falta, como dice el amigo Oscar, no falta la mosquita, pero la mayoría la da muy bien. Sí. Hay mucha mayoría que la da muy bien aquí, claro. ¿Usted qué visualiza? ¿Sigue bastantes años en esta labor? Si Dios quiere, sí. ¿No vuelve a las tractomulas, a la coqueta? No, ya me siento muy grande ahí, montañero. ¿Cierto que la carretera es brava? Muy brava, y ahora peor todavía. O sea que hay que valorar este trabajo. Mira, qué cano, que yo... Y más cuando está tan restringido los cupos, 14 taxis y ya no reciben más. Sí, claro, aquí estamos bien arropados con ya uno la clientelita, ya uno trabaja muy descansado porque uno tiene la... No falta todos los días que lo llame a un clientecito. Cierto que es primordial la clientela. Claro. Muchas veces vimos ahí al amigo Mario que nos mostraba la planilla que esto es por turnos. Pero muchas veces los turnos no son necesarios por la clientela que cada uno tiene. No, Alfredo. Aquí la gente, por ejemplo, aquí llega, por ejemplo, usted llega aquí y me dice, Alberto, lléveme a la casa, usted es cliente mío, porque me está, porque me busca, porque por la amistad y por... Vea que sí. Oscar, por ejemplo, ya nos prestó un servicio a este programa, mi gente, en el Alto de la Virgen con el acueducto, ¿se acuerda? Sí, señor. Estuvimos también, hacemos uso de este gran servicio del gremio de taxistas. Alberto, un mensaje para la comunidad, un mensaje para sus compañeros. Ah, que ojalá, como dice el amigo, que seamos, que necesitamos es más unión entre todos los compañeros. Y no faltarnos al respeto a nadie. Y vivir todos bien y úpale pues a ver. Y úpale pues a ver, vamos a hacer en corito para despedir y no sin antes agradecerle, hacerle extensivo el agradecimiento a sus colegas. Por ahí quería hacer una notica con Apolinar, pero está trabajando. Salió, sí. Pero entonces, digamos aquí, me resta decirles muchos éxitos y sigan así, prestando un excelente servicio. Y como decía mi amita, que Dios los proteja y los ilumine y les muestre los caminos correctos. Claro, así es, hombre montañero. Vamos a decir aquí en corito, y úpale pues a ver. Yúpale, pues a ver. Yo le pague el ruido por la. Es con mucho gusto, de parte muy ansiada y sin pelos. Hasta que vuelvan, pues.